Hello. Hello. Hello, teacher. How are you? Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, everybody. How are you today? ¿Qué tal? How are you? Good afternoon. Fine. And you? I'm really good. Corriendo como siempre, pero good. And it's hot in here. No sé dónde ustedes viven, pero aquí está super hot. The weather, el clima, hot. Is it hot where you live? ¿Está haciendo calor ahí donde ustedes? Is it hot or not? Yes. Here. It's very hot, right? Yes. So, guys, yesterday we were talking about, let's see, we were talking about the present simple, right? So now we're going to be talking about the present simple still, but this time we're going to be, wait a minute. Denme un segundo que estas letras están muy chiquitas y no las van a ver ustedes. So present simple still, hi, how are you? Who's here? Okay, so thank you very much to the ones that are punctual. Thank you for being punctual. Siempre me gusta que todos estén antes de la 1:05, antes de la 1:05, right? So that's the best time to come in. recuerden que antes de venir a conectarse a la clase, necesitan que tengan su nombre completo. Su nombre completo, como DUI, escrito en... antes de entrar a la clase, porque si no, cuando ustedes entran, esto ya se duplica, les corrijo el nombre, ya aparece usted como que dos personas en la lista. So that is very, very important, right? Okay, so for example, aquí tengo un Galaxy de Giselle, dice, pero I can't, no me dice su nombre, right? So what I need people to do is go to the settings and change their names. Les expliqué cómo, a ver. Si tiene la aplicación de Zoom, usted puede entrar desde su perfil. Y yo creo que no tengo Zoom, sí tengo Zoom en mi teléfono. Vaya. Si usted entra desde su perfil a Zoom, ok. No les puedo compartir esta pantalla, pero bueno, le va a aparecer una pantallita. No sé si la logran ver. ¿Logran ver mi pantalla, sí? Yes, teacher. Okay. Si ustedes llegan a ver esta pantalla, van a ver esta pantalla así, ¿verdad? Entonces, ustedes se van a ir a configuraciones y aquí van a elegir su perfil y ahí a mí me aparece aquí mi nombre. Miren, en la segunda parte dice Diana Sayas. Entonces, yo voy ahí y aquí voy a poner mis dos nombres y mis dos apellidos. Luego le voy a dar guardar. Y ya va a aparecer el nombre completo. Si es desde su teléfono, ¿ok? Si es desde su teléfono. Si están conectados desde la computadora, va a ser otro proceso. Se lo voy a explicar porque es importante que ustedes vengan con su nombre completo a la clase. Porque si no, la asistencia se complica. Ok, déjenme un momento. Zoom. Cambiar. Nombre. Vamos a poner aquí. Vamos a... Oh, no, pero no puedo compartirles, es cierto. No puedo compartirles tutoriales a ustedes porque no se puede. Vale, desde la web. Vamos a hacerlo desde la web. Y esto se los explico porque... yo sé que hay varias veces que decir estas cositas. Así que... Ay, no, aquí no estoy en mi perfil. Teacher, pero es que lo cambia él solo. Porque usted no lo ha cambiado desde la plata, desde la configuración. Desde la... Usted lo cambia cuando está conectada aquí conmigo. Entonces, cada vez que se sale, lo vuelve a dejar como usted lo tiene en su perfil. Por eso le digo, desde su perfil tenemos que cambiarlo. Entonces, ¿usted se está conectando desde el teléfono o desde la computadora, Delmi? Teléfono. Teléfono. Entonces, usted tiene que hacer esto que le acabo de decir. Antes de entrar a la clase, usted se va, o ahorita cuando termine la clase, se van a Zoom,
Y ahí en Zoom le van a dar aquí en la parte de abajo, dice configuraciones, settings en mi caso. Yo me voy aquí donde aparece mi foto, doy clic, ahí aparece mi correo electrónico, y entonces yo me voy aquí donde está mi nombre y lo cambio ahí, le doy guardar, ¿ok? Please, please, okay. Hagan eso porque en asistencia es bien complicada esa situación, ¿ok? So, thank you very much, gracias ahí por tomarlo en cuenta, ¿ok? So, right now I'm going to go ahead with the attendance, porque ese es lo principal, ¿verdad? Remember, you have to have your full name and your cameras on, okay? Cameras on, cámaras encendidas for this, and the full name, nombre completo, camarita encendida, dice I'm here or here, y empezamos. Dame un segundo. Teacher. Diga. ¿Y si aparece así como está aquí? No alcanza a ver. Espéreme, espéreme, voy a poner vista para que la vea usted. Dígame cómo. Si aparece así, es que no me aparece ese, lo que le sale a usted. Ah, porque ahí no está entrando desde su perfil, ahí está entrando simplemente desde la aplicación, ¿verdad? Sí. Vaya, ahí sí le da unirse a una reunión, le va a aparecer que ponga el link y todo eso, y después le va a decir con qué nombre se quiere unir. Cuando uno no tiene su perfil, le pregunta a la aplicación con qué nombre se quiere unir. Entonces usted le va a poner ahí el código y todo y le va a decir con qué nombre. Usualmente le va a lanzar el nombre de su teléfono. Ok. El modelo. Gracias, teacher. Ok, very good. Ok, guys, let's go with the attendance for today. And I'm going to start right now. So remember your cameras on and full name. Alicia Marlene García Asensio. Nope. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here, teacher. Excellent. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Maribel Flores Quintanilla. Here. Okay. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. I'm here, teacher. Excellent. Cruz Elizabeth Deras Olmedo. Delmi Esperanza Díaz Amaya. Here, teacher. Diego Salvador Luna Portillo. I'm here, teacher. Dilia Yacira Carranza Arias. I am, teacher. Okay. I'm here, teacher. Okay. Douglas Gilberto Cortés Pérez. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Okay. Stephanie Alejandra Sea Fuentes. I'm here, teacher. Okay. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here. Excellent. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here, teacher. Bueno. Gabriela Yasmín Elías Hernández. Nope. Irene Beatriz López Hernández. I'm here. Okay. Iris Wendy Rivera Valladares. I'm here. ¿Dijo presente, Iris? Yes, I'm here. Oh, ahora sí la veo. Okay, very good. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. I'm here. Okay. Josué Ernesto Sánchez Barahona. Josué Córdoba, necesito ese nombre completo. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. De dueñas, ¿verdad? De dueñas. Catherine Giselle Maldonado Mejía. I'm here, teacher. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here, teacher. Ok, qué bueno tenerla por acá. Gracias. Kimberly Vanessa Juárez Guzmán. ¿No? Manuel Alonso Merino Flores.
Mercy Stephanie Martínez. I'm here. Excelente. Qué bonito su pelo, Mercy. Gracias. Raquel Beatriz Meléndez Alfaro. I'm here. Excellent. Good job. Okay, guys. Thank you very much. Una vez más, a todas las personas que se conectaron con el nombre Galaxy, no sé qué, el nombre no sé cuánto, o su un nombre y un apellido, al finalizar la clase, no quiero que hagan nada más que irse a Zoom y cambiar ese nombre, porque no es en la reunión que se lo deben cambiar, es desde la aplicación. Por ejemplo, aquí voy a renombrar a Josué Córdoba, ya va a aparecer con dos asistencias. Entonces, los minutos se le van a dividir en dos. Si yo necesito que esto esté antes de entrar, lo tengan Josué, Adalberto, Córdoba, Rodríguez. Okay. ¿Vio cómo se va a cambiar el nombre? ¿Estuvo usted presente cuando expliqué cómo, Josué? No, yo me he metido 5 minutos después porque estaba, me estaba fallando la señal del internet. Vale. Se va a ir, usted se conecta desde su teléfono o computadora. Del teléfono. Vale, se va a ir a su teléfono, a la aplicación de Zoom, le va a aparecer esto, ¿verdad? Ahí le va a dar en configuración. Y ahí en configuración va a tocar donde aparece su foto de perfil y aquí está su correo y eso. Le da ahí y aquí aparece su nombre. Aquí va a cambiar su nombre con sus dos nombres y sus dos apellidos. Luego le va a dar guardar. ¿Okay? ¿Ok? ¿Eso lo puedo hacer después que salga de la clase? Lo puedo hacer. Sí, después de que salga de la clase, porque ahorita si se lo va a cambiar le va a aparecer lo mismo que a mí, ¿verdad? O sea, solo se va a cambiar aquí, es lo que me decía la otra compañera. Y cuando vuelva a entrar, se le va a volver a cambiar. Tiene que ser desde la aplicación. Ok, guys. So, thank you very much. Gracias ahí por eso. No crean que lo esté regañando, no para nada, pero sino que son requisitos, ¿verdad? Things that we have to do. Ok, you guys. So, yesterday we were talking about the present simple, right? ¿Qué recuerdan que tenía el present simple? ¿Qué se le debe agregar con la tercera persona? What do we have to add? A los verbos. Al verbo se le agrega una S. Una S, a letter S. ¿A dónde? ¿At the end of the verb or at the beginning? ¿Al final o al inicio? Al final. Al final. At the end of the verb. That is correct. So you need to add that S. But there are rules, right? Si hay reglas para esto. There are rules. So for example, si termina en una consonant y luego va una Y, ¿qué pasa? Cambia I-E-S. Okay, in English, guys, in English. Cambia por una letter I-E-S. But si la que está antes es una vowel y luego va la Y, ¿qué pasa? Solo se le agrega S. We only add S. The letter S. That is correct. Very good, guys. So now we're gonna keep on doing that. Okay. Oh, miren. Porque yo soy olvidada. Tomemos una captura ahorita, okay? So, camaritas encendidas. Todo bien chulos, chulas. Okay. Vaya, le di tiempo a Diego ahí para que se rascara. Okay. Let's go. A la one, a la two, a la one, two, three. Bien bonitos quedaron, ¿ves? Yo no lo voy a hacer ver mal. Si ya ustedes, cuando digo yo three, ya están haciendo otra cosa, pues ni modo. Ok, veamos. Sí, bien bonitos. Ok, denme un segundo, you guys. February 26th is today, right? 26th. Voy a tomar otra por seguridad. A la one, a la two, a la one, two, three. Dicho, hoy no me dio tiempo. Ok. Right there. Save us. Ok, excelente. So, let's go ahead and share my screen right now so you can see what I'm talking about. So, this one. We are going to do this
from starters, okay? So I need you to find the mistakes. Every sentence has a mistake. Cada una tiene un error. Corríjanlo y me lo mandan al chat right now. Ahorita, utualito. Ya saben, ponen chat privado para mí aquí en Zoom y lo mandan. Okay. ¿Ya comieron o después de la clase? Les entra el sueñito después de comer. Next to the class. After the class, después de la clase. Miren, in English, that is something, in English, that is something very confusing, right? So, for example, when I say before, eso es antes. And after is después. Pero before suena más como después y after suena más como antes, ¿verdad? Son cosas ahí. Entonces, usted cuando vaya a decir después, lo que dice al contrario, es after. Before and after. Teacher, ¿cómo se decía? I'm hungry, ¿va? Yeah, I'm hungry. I'm hungry. You're hungry? Yes. Yeah, I'm full right now. I ate. Me hice unos... ¿Les gustan los hongos a ustedes? Me hice unos champiñones ahí. En vinito blanco. Mm. Más hambre me dio. Ah, pues ya no le cuento qué más. Pero vino de cocina, no vayan a creer aquí, voy a quedar gordo. No, viene a tomar, toma y después viene a clases. No, para nada. Cocina. Ok, ok, ok. So, see some people. Yo hablando, le dije con el micrófono apagado. Aquí me mandaron uno que dice, no voy a decir quién, porque usted solo se corrige, sola se corrige. They doesn't lives in Spain. Doesn't lives. Okay, okay. Uy, todo bien. A la persona que me mandó todas juntos,
todo excelente. Solo la última, penúltima, perdón. María walked to work every day. Estamos hablando de un presente simple. Y esa ED es del past. So, corrijamos ahí, please. Se me arruinó donde pongo el mouse. Miren, se le cayó la telita. Sure. Okay. Yes. I have a question. In the Maria walk to work every day, hay dos verbos. Y en ese caso, los dos verbos llevarían el cambio. No. Solo el que está a la parte del verbo. Perdón, el que está a la parte del sujeto. Ah, ok. Ah, pues sí, así lo puse, sí. Este tú es para darle acción al segundo. Thank you. Ok. Se me arruinó. Bueno. Tampoco es que a uno le va a durar bastante algo que vale $2, ¿verdad? Pero como así somos. Ok, very good. So we're going to start. Esperemos que este mousepad no me falle. Ok. Let's find the mistakes. So the first one says, she cry a lot. What is the mistake? So, ¿cómo sería? Cries a lot. She cries. I know, porque she cries a lot. Okay, the next one says, they doesn't live in Spain. ¿Cómo sería ahí? They don't live in Spain. They don't live in Spain. Pero que tengo activado el teclado español. Ahí está. They don't live in Spain. Okay, let's go with the next one. He loves hamburgers. He loves hamburgers. Loves hamburgers. Do you like hamburgers, guys? ¿Le gustan las hamburguesas or not? Yes. Yes, teacher. Yes. I accept in beans. Right. Miren, aquí está papadita. También a esta papadita le gustan las hamburguesas. He loves hamburgers. Okay, let's go with the next one. Maria walk to work every day. So sería Maria. Maria walk to work. Walks to work every day. Excellent. And the last one, she don't travel a lot. She doesn't travel a lot. ¿Por qué no me la...? Ok, ahí está. Excellent. Ahora, voy a explicar esto una vez más, así que si a usted le salió alguna mala, ponga toda la atención del mundo, porque a veces por estar pensando en las tortillas que ya van a venir, pues si no han llegado ya es tarde, ya no les compren. Si por estar pensando en eso, ustedes se me pierden por ratitos. Okay, when it's an affirmative sentence, we need the S. Cuando es afirmativa necesitamos ese cambio de la S, pero solo aplica con los sujetos que son he, she, it, right? Okay, this one, el error era esto, ¿verdad? Porque doesn't solo se escribe con ¿cuáles sujetos? He, she, it. He, she, it. Okay, in here we have he loves hamburgers. Como estamos hablando de un he, el error radica aquí. Como esto es un verb que se necesita que se le añada, ¿qué letra? The letter? Yes. Yes. Correct. Maria walked to work every day. So aquí el error obviamente era lo que me preguntaba la compañera. Ah, hay dos verbos, teacher. Bueno, al primero nada más. So sería María Work every day. Teacher, ¿y ese tú que está ahí qué significa, teacher? Ah, ese tú es el que me le da acción al segundo verbo que está a la par. María walks to work every day. Ok. Vamos con she don't travel a lot. She don't travel a lot. So, what would it be there? She doesn't travel.
Así como dijo la persona allá del fondo. Está difícil, pero no imposible, guys. So, ¿cómo sería? She? She doesn't. She doesn't travel alone. Ok, y aquí, ¿por qué ya no le añado? Teacher, pero mire, este verbo es con la tercera persona. ¿Por qué no le añado esa S? Why? Porque ya va doesn't. Y en el doesn't, que es el auxiliary, ya está la tercera persona, ¿verdad? Yes. Excellent. Very good, guys. So you see, this is the difference, right? So eso ya lo vimos ayer, pero ahorita vamos a esto. Este es para hacer preguntas, ¿ok? So, for questions, we have do, does. Do, does. Teacher, ¿cómo se pronuncia esto? Does. ¿Y este se pronuncia do? No. Do, do does. Does. Como decir dudas. ¿Tienen dudas? Dudas. Ok. Very good. So, do and does we have there. Guys, remember tener los micrófonos apagados si no me van a decir algo porque puede ser que nos convirtamos en un meme y usted no quiere aparecer en un meme ahí, ¿verdad? So, let's go here. Do es el auxiliar que nos va a ayudar a preguntar. Así como aquí me ayuda a negar con don't, aquí me va a ayudar to make a question. Pero cuando es la tercera persona, obviamente se va a convertir en un does. Y luego con you, we, they, sigue siendo do. La estructura básicamente quedaría de do o does, dependiendo cuál sea. Subject, and verb. And the verb, ¿ok? So it will be, vamos aquí a esta cosa. Bueno, no sé si estaban copiando. ¿No? Vamos a hacer una pregunta aquí mismo, sin irnos para otro lado. Ok. So, do you work? Do you work? Bless you. Salud. Do you work? Thank you, teacher. Ok. Do you work? Y aquí el question mark, right? Ahí tenemos una pregunta. Ok. El does solo va con he, she, or it. So, does he study? Y puedo ponerle aquí complemento English, digamos. Does he study English? Ok, otra pregunta. Vamos otra aquí con do. Do we eat? ¿Comemos? Obviamente. Si no, ¿cómo vivimos? Do we eat? Do we eat? Ok. Hagamos otra pregunta con okay. Does she live? Y si yo pongo una pregunta y solo pongo does she live, ¿tiene sentido que yo pregunte ella vive? Does she live? Si estamos hablando de una persona, no. Contamos el cuento. Pero podríamos agregar un complemento. For example, does she live in a popa? Does she live in a popa? Does she live in a popa? Yes, she does. No, she doesn't. Ahora, so these are questions. Ahora, ¿cómo dar respuestas? Perdón, so aquí tenemos yes más el sujeto más el auxiliar que estaban utilizando. So for example, esta que teníamos acá. So this one, right? Does she live in a popa? Me decían. So does she live in a popa? La afirmativa sería yes, she does. She does. Yes, she does, right? Does she live in a popa? Yes, she does. ¿Cómo sería el negativo? A ver si alguien me dice. Does she live in no, a popa? No, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. Very good. Do we eat pupusas, for example? Do we eat pupusas? ¿Cómo sería? Yes, I do. We, estoy preguntando por we. Entonces la respuesta sería yes, we do. Yes, we do. En la negative sería yes, we no, 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 we, no, don't. No we don't. No, we don't. No, we don't. Ok. So, así son las estructuras. Ahora lo que quiero que ustedes hagan es que me hagan 5 preguntas de lo que quieran saber de alguno de sus compañeros. Bueno, de todos de sus compañeros. Ok.
So for example, vamos a dejar de compartir aquí. So we're gonna make 5 questions. 5 questions. Do you live in San Salvador? Do you work? Does your house have a garden? ¿Tiene tu casa un jardín? Does your house have a garden? Do you cook? Do you listen to music? Do you like pizza? No vayan a cometer el error de meterme el verbo to be aquí, ¿ok? Me quiere preguntar, teacher, es que yo le quiero preguntar si está trabajando. Eso no es presente simple, right? Eso es presente continuo. Are you working? Eso es presente continuo. No, ahorita vamos a hacer preguntas rutinarias o de cosas que son verdaderas o hechos. Ya saben. Do you drive a car? ¿Manejas un carro? No le estoy preguntando, puedes. Le estoy preguntando si maneja un carro. Do you drive a car? Do you like romantic music? A mí no me gusta, no sé ustedes, pero a mí la romántica no. Me da sueño, me deprime. Do you like romantic music? Do you play soccer? Miren, se las estoy haciendo todas y ustedes solo 5 tienen que hacer. Intenten no hacer las mismas que yo he hecho. Agarren una, pero ustedes, las otras que sean de su creación. Ok. 5 questions. No importan si no me las mandan al chat ahorita, porque estas las van a hacer con sus compañeros, las van a practicar con sus compañeros. So let's do that. Okay. Okay. 1 more minute. ¿Listos? ¿Listas? ¿Por qué andan tan tímidos, tímidas? ¿Por qué? Cuéntenme, ¿qué les pasó? Recuerden, preguntas que ustedes creen que le puedan hacer a su compañero. Se van a ir a hacer las preguntas al breakout room. No vayan a preguntarles como cosas que no, como ¿Does Marcos live in San Salvador? Y su compañero, ¿y quién es Marcos? Y yo, ¿por qué sí sé si vive o no vive en San Salvador? Does your friend like your house? ¿A tu amigo le gusta tu casa? Yo creo que sí, right? Something like that. So, hagamos preguntas que puedan ser buenas para hacérselas a los compañeros. Y permítanme un momento que... No escucharon nada, ¿verdad? ¿O sí? Yo no. Es que me da pena estornudar, pero si un día lo hago así, no me alcanza a tapar el micrófono. Ahí me dicen, bless you, teacher. Así se dice salud en inglés. Bless you. Cuando alguien estornuda, usted le dice, bless you. Bless you. Que en realidad es como que seas bendecido.
sí, may God bless you sería completamente que Dios te bendiga, pero sí, como que seas bendecido, que Dios te bendiga. ¿Por qué diremos esas cosas? Ya me dio curiosidad. Ok, so vamos a ir a los breakout rooms. ¿Y qué vamos a hacer en los breakout rooms? Ok, we're gonna go like this. So for example, yo estoy en un grupo con Raquel, Beatriz, y también estoy en un grupo con Diego, y también estoy en un grupo con Ana Esmeralda. So yo le pregunto a Raquel, Raquel, do you like pizza? No, I don't. Ok, ahora usted le hace una pregunta a Diego. Do you play tennis? No, I don't. Pregúntele a Esmeralda. ¿Cualquier pregunta o la misma? No, así con la estructura, pero cualquiera que usted haya hecho. Do you have a garden? Do you have a garden? Jardín. Garden, yes. Si tiene un jardín, le está preguntando. Do you have a garden, Ana? No, no, I don't. No, I don't. Very good. Yes, así. So, eso van a ir a hacer. Y después que terminen de hacer una vuelta de preguntas, van a ir y van a hacer otra vuelta de preguntas y otra vuelta de preguntas. Y de repente voy a llegar yo al breakout room y todos callados. ¿Qué pasó? No, ya terminamos, teacher. Ya practicamos, fíjese, sí. Ya saben inglés ustedes. Ya estuvo. Ya. Right? So, ya. Entonces, ¿por qué estamos aquí? No. Practicaron una vez, vaya, démosle otra vez la pronunciación de vuelta y de vuelta y de vuelta y de vuelta. Practice makes perfect. No quiero escuchar a un grupo callado cuando llegue y me digan, no, es que ya terminamos, teacher. Entonces ya, ¿verdad? Ya. Right? Very good. Excellent. So let's go again. Let's go to the breakout rooms. Ya saben lo que van a hacer. Van a hacer una ruedita así de preguntas. Yes, I do. No, I don't. Y ahora empezamos por mí y vamos para allá. Ahora lo que vamos a hacer es que el último que estaba respondiendo va a ser el primero en preguntar. Y así, jueguen, right? Let's go ahead then. Okay. Yes, I do. Cordelia, do you have pets? Yes, I do. Ay, creo, voy yo. Sería solo tres. Ah, a Raquel. Do you like pineapple? Pineapple. Okay. No, I don't. Okay. ¿Quién hace falta? Para Andrea. Do you go to work? No, I don't.
for Iris. Do you have others? Do you have a garden? Do you have yes, a do. Garden? Yes, do. Pues sería Ana, ¿verdad? Ajá. Do you eat in pescado? No. Do you eat in fish? Ah, sí, fish. No, no, I don't. No, I don't. Está buena esa palabra, pero qué bien que se acordó. Se acordó lo último para que vaya a comerla. Exacto. Vaya, ah, pues no, I don't. Ok. Vaya, quiero ver, le voy a preguntar a Fátima. Quiero ver, Fátima. Okay. Do you like to swim? No, I don't. Ah, le voy a preguntar a Diego. Quiero ver, Diego, do you like going in the morning? ¿Qué significa la última palabra? Perdón. Do you like what? Mornings. O sea, sería que si a él le gusta correr por las mañanas. Do you like to run? Do you like to run in the mornings? Ah, entonces sería, do you like entonces no sería do you like run in the morning? No, no, do you like así. To run? Ah, bye. Ah, bye. Yes, I do, entonces. Yes, I do. Ah, bye. Ah, bye. Vaya, ahora voy a hacer una yo. Es para Elsie. Do you like pizza? Yes, I do. I like pizza. And ahora, tell me, do you? Mm-hmm. Yes, I do. Aunque uno no quiera. Oye, que me responda. Do you like music salsa? Salsa music, salsa yes, music. Yes, I do. Yes, I do. No, but yo. No, I do. No, I don't. No, I don't. I see. No, I don't. Teacher, I have a question. ¿Cómo se dice? ¿Tú tienes hambre? Do you like have hungry? No. El hambre es algo que nosotros somos y no es. Sí, es algo que nosotros tenemos. Así como de ser, de que yo tengo hambre, no se dice. Se dice de que yo estoy hambriento. Entonces es, are you hungry? Pero en este caso estamos practicando preguntas con el do. Entonces no aplicaría en este caso porque es una pregunta con el verbo to be. Ah, pues sí, tenía razón, Yulisa. Sí, tenía razón, Yulisa. Ya. No, ok, Yulisa ahí enseñando. Bien, very good. Sí. So, teacher. Ok. Practiquen, no se queden calladas porque estoy aquí. Vaya. Josué. Do you like read? Perdón. Do you like read? Yes, I read. Yes, I do. Yes, I do. Ajá. Y si quiero decir, ¿te gusta bañar a tu mascota? Do you watch? Do you like to watch your pet? Así sería, teacher. Sí. perdón, yo hablando, perdón. Diga.
Este, do you like to watch your pets? Así sería. To wash or to watch? Watch. Ver. Wash the wash. No, wash. Watch. Sin la T. Sería wash. Wash. Así sería la pregunta. Do you wash your pet? Yes. Do you like to wash your pets? Fatima, do you have brothers or sisters? Yes, I do. Do you like lasagna? No sé cómo se dice. Lasagna. Yes, I do. Lasagna es lasagna. Hello. Porque es una palabra italiana, right? Right. Okay. Do you drive a car, Stephanie? No, I don't. Do you work a restaurant? No. No, I don't. Video games? ¿Cómo fue? ¿Cuánto silencio? Do you run in the afternoon? Ah, yes, I do. Hello, welcome back. Vamos a hacer algo rapidito, capturita a la one, a la two, a la one. A ver, camaritas, one, two, three. Cuando vean que, uy, le di el modo avión aquí. ¿Qué? No, no le di el modo avión, ¿verdad? A ver, no me desconectar de internet de esta vaina. Ok, one, two, three. Me asusté. Vaya, bien bonitos y bonitos salen. Bien bañaditos, ya se bañaron, ¿verdad? No, teacher, solo me pongo la camisa. Morning, para la no, teacher, yo solo morning, la camisa, teacher. Right? Este bonito dice. Ok, los demás agarran la camisita así. Limpia. Ok, very good. Medio me arreglo aquí, le dice. Right, excellent. Vamos aquí. So, I heard people practicing and you were practicing really good. Así que no tengo mucha queja en ese aspecto. You were practicing good. It was a good practice, actually. Teacher, se le oye cortado. ¿Me escuchan todas cortados? No. No. Yes. Yes. Sí, se oye cortado. Bueno, yo no. Sí, yo no. Vaya, para quienes me escuchan cortado, I'm sorry, su internet. Because the other, pero si fuera mi internet, todos me escucharían cortado, ¿verdad? Right. Ahora sí se le escucha cortado. Se le escucha cortado, teacher. Ahora sí. Bueno, ahora también. Ahora no. Es que es por ratitos. Yo creo que es el internet de todos, en realidad. A veces va a ser el de ustedes, a veces el mío. Tal vez ahorita todos los que me escuchaban cortado me escuchan bien. Y después los que no me escuchaban me escuchan. Yeah. So that will be it. ¿Pero ya me escuchan? Yes, teacher. Yes, teacher. Ya no quiere el internet. Okay, very good. So let's go, guys, in here. Let me share with you this. Okay, wait a minute.
We know paint, no? Okay. So look, we had this, right? So how to make the questions with the auxiliary do and blah, blah, blah. Pero esas solo son preguntas que se pueden contestar con yes o con no, right? Como yes, I do, no, I don't. But if you want answers that are more specific, respuestas más específicas, okay? So what you have to do is to add these words. Estas se llaman las double H questions or double H words. So son las que nos ayudan a hacer preguntas más específicas. ¿Me explico? So for example, si yo quiero saber, aquí digo esta pregunta, do you work? Okay, déjenme anotarlo. So, do you work? So this is a question que solo voy a contestar con un yes o con un not, porque me están preguntando, ¿trabajas? No me están preguntando dónde, ni por qué, ni nada. So, si yo quiero saber dónde, yo digo where. Where do you work? Do you work? Ok, where do you work? Sería, ¿dónde trabajas? Y esta ya es una pregunta abierta, una pregunta que no voy a contestar con yes, I do. Mira, ¿ahí dónde trabajas? Sí. Mira, ¿ahí dónde trabajas? No. ¿Verdad que no se responde así? No se responde yes, I do, ni no, I don't. Se responde, no. Oh, I no. work in my house. I work in Merliot. I work in Apopa. I work in La Libertad. Ok, right? O digo el nombre de mi empresa. I work with Invest Corporativo. I work at no sé dónde. I work at Pizza Hut. Ok. Ahora, estos son así, les digo, para preguntar razones. Pero les voy a explicar qué significa cada una de las palabras. Para que ustedes comprendan, entiendan bien. Who is quién. What is qué. When is cuando. Where is donde. Why is por qué. Pero por qué de pregunta, no de respuesta. How is cómo. Pero cómo no de comer. Ese es cómo. Y el cómo que les estoy preguntando aquí es cómo con tilde en la O, primera O. ¿Cómo? No. How often, how often. Que okay, la T no se pronuncia mucho ahí. Esto es cada cuánto, how often. How much, cuánto. How much, cuánto. So, hagamos preguntas con eso, pues. Sí me escucharon todas, ¿verdad? ¿Todas estas me lo escucharon? Yes? Okay. Yes, teacher. Yes, quiero que repitan después de mí. Who? Sure. Diga, perdón. Who? ¿Alguien dijo teacher? La diferencia de often y much es que often es singular y much es plural. No. No. Often es frecuencia. Ah, frecuencia. ¿Cuánto? ¿Cada cuánto? How often. How much es una cantidad. ¿Ok? Esto es cada cuánto y esto es cuánto. Por ejemplo, si yo le pregunto, how often do you eat? I eat every day, ¿verdad? I eat every day. Pero how much do you eat? Ahí es diferente, ¿verdad? ¿Cuánto comes? Ah, a little, a lot, o normal, right? Frecuencia, normal. Cantidad. Ok, thank okay. you. Ok, let's go y repiten this, repeat after me. Who? 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 What? What? When? 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 Where? Where? Why? Why? How? How? How often? How often? How much? How much? How much? Okay, so vamos a ver esto un poco más a detalle en la siguiente clase, pero estas ya tienen respuestas un poco más complejas. Solo le voy a dejar dicho esto. Todas las preguntas que se hacen con why, okay, why, se contestan con, a ver si alguien sabe. Because. Because. Teacher, ¿y por qué? ¿Por qué no contesto why? Porque es por qué, por qué. No, porque así mismo en español, usted debe saber que al preguntar en español, no se pregunta XK, ¿verdad? Por K, por K. No se pregunta así. Se pregunta por qué. ¿Por qué separado y con tilde? Es pregunta. ¿Por qué?
¿verdad? ¿Y por qué para respuesta cómo es? Because. Pues sí, pero en español. Porque todo junto. Porque todo junto y sin tilde, ¿verdad? Tilde. ¿Por qué? Okay. Sí. ¿Por qué trabajas? Porque necesito pisto, right? Because. So, así. ¿Por I qué? Money. ¿Por qué? Money. Because I need the money. Yes, very good. Excellent. So, así les dejo dicho esto. Eso es por qué de pregunta, por qué de respuesta. Vamos a pasar okay. Asistencia ya para que se puedan retirar todos y todas. Teacher, le quería hacer una consultita. Con respecto a lo de las sesiones, yo que estuve en el módulo 1, la teacher nos pedía que al final de la semana teníamos que haber terminado con la sesión. ¿También tenemos que hacer eso o no es necesario que ya hayamos terminado la primera sesión? Así por cómo vamos nosotros, así por las lecciones que vamos, sí, así tienen que ir. Siempre. A ver, terminar, digamos, esta semana ya tengo que haber terminado la sesión 1. Correcto. Sería, sí. Ah, vale, gracias. Vale, quiero ver, miren en qué tema estamos. Ustedes tendrían que estar trabajando esto en la plataforma. Ok. Ya para mañana tendríamos que estar aquí, miren, en el 2.1. Por lo tanto, la sección 1 ustedes ya la dejaron atrás. ¿Yes? Así según el orden de las clases van trabajando en la plataforma. Llega un momento donde ustedes se adelantan. Ya van a ver, nunca le voy a regañar porque ya, teacher, ya terminé las 5 secciones. Un aplauso le voy a dar, no le voy a regañar. Ok, vamos con asistencia. Micrófonos apagados si usted no está hablando para que no se convierta en meme. Ok. Alicia Marlene García Asensio. Here. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here, teacher. Es una pregunta. No escuché lo que dijo porque se me salió de la plataforma. Que tienen que trabajar en la plataforma de inglés corporativo, toda la unidad 1, toda la section 1. Yes. Todo el fin de semana. Yo voy a estar subiendo notas, o sea, ustedes no la ven, creo, pero yo voy a estar subiendo notas mañana en la noche. Voy a actualizar un cuadro de notas sábado. Mañana es sábado, sí. Mañana es sábado en la noche, sí. Más tardar el lunes. Entonces, si usted no ha trabajado en la plataforma, no le va a aparecer esa nota, ¿verdad? Entonces, practique y trabaje esa plataforma. Teacher, ¿y para los que ya terminaron la primera plataforma? ¿Cómo la primera? La primera unidad, perdón. Ahí está bien, ahí está bien. Entonces, si ya terminó la sección 1, a mí me va a parecer que ya la terminó y yo le pongo nota. Ah, ok. Gracias, teacher. Ok, ok. Esperen, ya me confundí, ¿dónde voy? Andrea Maribel Flores Quintanilla. Here. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. Sure. Cruz Elizabeth Deras Olmedo. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here, teacher. Diego Salvador Luna Portillo. Dilia Yacira Carranza Arias. Here. Douglas Gilberto Cortés Pérez. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Stephanie Alejandra Sea Fuentes. I'm here, teacher. Fátima Abigail Luna Chilín. Here. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here, teacher. Gabriela Yasmín Elías Hernández. Irene Beatriz López Hernández. I'm here. Iris Wendy Rivera Valladares. Here. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. I'm here. Josué Ernesto Sánchez Barahona. Yulisa Maribel Alvarado. Here. Katherine Giselle Maldonado Mejía. Here. Katherine Tatiana Galvez López. I'm here, teacher. Kimberly Vanessa Juárez Guzmán. Manuel Alonso Merino Flores. Mercy Stephanie Martínez. I'm here. Raquel Beatriz Meléndez Alfaro. I'm here. Okay, you guys. So
para esta semana tienen que terminar, o para, tienen hoy y mañana para terminar la sección 1. Yo voy a calificar en la noche todo lo que ustedes hayan trabajado en la sección 1. Si ya trabajó en la sección 2, pues también pongo notas de la sección 2. Pero si va, va al día con lo que yo voy explicando, ¿ok? Significa de que vamos bien. ¿Yes? Ok, excelente. So, una captura más, una capturita más. So, a la 1... A la 2, a la 1, 2, 3. Van a salir aquí famosos y famosas así. Ya después cuando les digan foto, rapidito van a posar porque ya van a saber cómo, ¿verdad? Okay, guys. Thank you very much. Thank you for coming to the class and I will see you on Monday, ¿verdad? Thank you, teacher. Okay, bye-bye. Thank you, teacher. Bye-bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Bye.